Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Andorra llamado Shin Sangoku Masou. Empezamos aquí introduciendo nuestro nombrecillo de personaje. Vemos que el juego, pues de momento, solo está en japonés. Vale, ahí me pide para volver a introducir el nombrecillo. Aceptamos. Y ahora botón de abajo. Me den el de arriba. A ver. Pues nada, le damos al de abajo, que realmente suele ser el de arriba. En este juego, pues pulsamos abajo para ir avanzando. Entrando, vemos ahí, nivel 1, automático, velocidad por 4. Saltamos, introducción. Vemos ahí los tres personajes que nos dan para comenzar. Eso es con velocidad por 4 y automático. Ajustes, yo... No me dejas, es que me dieron antes para el tema de gráficos. No sé si lo puse o al máximo o al mínimo. De momento, como estamos en la pantallita principal, tampoco se debería de apreciar mucho. Lo veremos ahora que entramos en el campo de batalla. Es decir, que el juego nos pide una actualización de unos 500 megas antes de comenzar, así que hace falta tener un poquillo de espacio. Y nada, ahí entramos. Ahí está nuestro personaje. Ahí lo movemos también. Es decir que tarda bastante en reaccionar desde que lo doy hasta que realice la acción. Pues va un poquito lento, le cuesta. Y aquí tenemos para pegar. Si me dejan, porque de momento no me quedan muchas opciones. Ahora sí. Y vamos con el samurai este pegando. ¿Ahora qué? Dice que usemos la habilidad esta. Salta y pega un golpe. Que arrastremos para balanzarse hacia adelante. De momento, como estamos en el tutorial, ya vemos que no nos pegan. Y tenemos que matar a 120 de ellos, uno por uno de ellos. Ah, mira, ahí pegó uno. Luego no creo que es porque este, mira, está con la barrita al tope, debe ser para alguna habilidad especial, que de momento no me dejan usar. Luego, también a ver si veo yo el ratoncillo que se me ha puesto volando. Por aquí podemos cambiar el personaje, como vemos. No está mal. Y quedaría el último. A ver. Lo que no me gusta de este, bueno, es que viene configurado para el movimiento W. Y también tiene la habilidad esta en W. Entonces, al usarla, vale, eso está mal configurado. Me lo pone por defecto Blue Stacks. Con lo cual al final tengo que moverlo yo manualmente. A ver tú qué sabes hacer. Vale, dice que damos aquí a R para usar la habilidad especial. Lo que debería hacer es cambiar la habilidad esta de W y ponerle otra. Dale ahí, pero ahí no tienes a nadie delante, con lo cual mucho no vas a servir, aunque dice que avancemos. Y ahí tenemos a los. A ver, si me dejan aquí, vamos a probar con el que estábamos al principio, que este no tiene la habilidad W puesta, pero sí tiene ahora la especial. Aunque la que más me está gustando es a la amiguita esta. A ver, no sé qué quiere aquí ahora esto. Le vemos ahí. Bueno, no le he podido pegar, estaba bastante lejos. Sin embargo, lo ha matado igual. Cosas del tutorial. Y como dije, voy yo a configurar un segundo. La W esta la voy a cambiar, pues no sé qué ponerle. Por la R ya está puesta, la T también, por la F, que F creo que no hay. No, F no está puesta, pues la cambiamos entonces por la letra
F. Y no sé por qué me ha sacado aquí ahora del juego. Vale, porque tienen que hacer una actualización para poder continuar. Bueno, el juego también nos indica que durante el juego va a hacer una actualización, no sé si es, era de 2 GB, creo, durante el juego. Aparte de la de 500 MB que nos hace al principio, nos indica que todavía tendríamos que descargar 2 GB más para poder jugarlo. Lo que sí que vemos es que descarga bastante rápido a pesar de que el servidor se encuentra en Asia. Bueno, siempre y cuando nuestra conexión nos lo permita, claro está. Y nada, a ver, esperamos aquí ahora unos poquitos segundines y seguimos. Venga, 16% más. Vale, otra vez a la pantalla principal. Ya debería de estar en principio. Vale, imagino que ahora estará instalando los archivos. Y ahora a ver si te decides arrancar. Vale, velocidad por 4, automático, para hacerlo rápido. Damos al de abajo. Cargando, venga, dale. Otra vez por 4, no sé si me dejan elegir. Esta tiene pinta de maga. Vemos ahí daño 194, daño 200, no, esta vez tiene bastante más daño, 284, 227. Esta es la de antes, sí, esta fue la que me gustó. Esta fue la que me gustó, pues yo me voy a quedar con esta, si me dejan. A ver qué. Igual tenemos que seleccionar uno de aquí fuera. A ver, probamos con este. No sé si está cargando. Este ya me indican que lo tenemos. A ese sí le doy. Sabemos que el idioma da bastantes complicaciones. No, así que creo que ese no podemos. Tiene que ser uno de estos. Pues. Mira, ahí vemos todos los personajes que hay. Hemos elegido a la arquera, tanque, guerrero. Esta es maga de daño. Deberíamos de coger también un tanque. Vamos a cogerte. Bueno, este no sé si es el que me gusta, el de la lanza. No me gustaba. Venga, te ha tocado. ¿Qué? ¿Este me dejas? Sí, igual. Volvemos a marcarlo, otra vez al mismo. Voy a darle esta vez la primera opción. Ah, sí, sí, vale. Ah, vale, voy a quedar entonces a la primera opción. Bueno, cosas de la vida. Bueno, cosas del idioma. ¿Me dejas abrir el correo? No, de momento no. Dice que vengamos por aquí a modo campaña. Velocidad por 4. Sabemos que el idioma yo creo que nos va a dar bastantes complicaciones. Nuevo personajete. Una maga. Cartitas. Ciérrateme tú. Cerramos los anuncios. Y ahora sí, vemos como ya podemos ir a nuestra... Ahí tenemos el mercado, la Time Shop. Vale, a noticias. Pantallita principal, correos. No sé si podemos aquí la opción de
Reclamar todo. Este tiene que ser más bien para borrar. Yo quería reclamar, a ver aquí. Eso es, y tú conmigo. Vale, hemos reclamado. Luego invocar, ahí lo tenemos. Esto es durante un tiempo limitado, super super rare, aumento de las probabilidades. A ver, es que le cuesta un poquito. Tenemos 0 puntos, me dicen. Aquí tenemos 1 y 10 nos costaría esto. En principio podemos hacer aquí uno gratis, a ver qué nos sale de ahí. Una amiga de grado rare. Y aquí sí queremos usar el cuponcillo ese para invocar. Para atrás, aquí vamos a la batalla. Nos toca esto de acá. Velocidad por 4 o saltar directamente. La conversación sencilla completada. A ver, yo no quiero escuchar conversaciones de estas. Bueno, ver conversaciones, no escuchar, porque realmente... Y ahora sí, vamos a una batallita. A ver, que quiero usar ya los personajes. Si me lo permiten, ya nos pone por defecto esta formación. Pero yo si quiero cambiarla, ¿cómo le hago? No me dejas modificar por ahí. Aquí. Vale, y por ejemplo, tenemos a estos tres. Ahora quiero sacar a este y poner a la amiga. Perfecto. Vale, aquí quitamos todos. No sé por qué. Con esto es como si ganara un buff. Pues vamos a ir con estos tres entonces. Y cérrateme. A ver si me lo guarda. Eso es. Nos consume 5 de energía, vemos que tenemos 30 y vamos a por él entonces. Mi mala, tenemos aquí una con un látigo, quiero probarlos. A ver si me dejan. A ver, ¿qué tal vas tú? Mola. Y tú, golpecillo. Mola de látigo ahí. Aparte, le zurra bien. Vamos a probar este otro. El movimiento no va muy allá tampoco aquí. Casi es mejor mover normal y usar las habilidades aquí. Y más, y que zurra la amiga. No tenemos problema, esto ya está. Y ya está, completado, no tengo tampoco mucho más misterio. No está mal, no está mal, amiga. Me gustó más de lo que esperaba. Y en principio yo esto lo voy dejando acá. ¡Nos vemos, chavales!